Buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir un ratito con ustedes las actividades que hacemos dentro de la Casa de las Artes. A continuación les voy a, vamos a dar inicio a este recorrido con las palabras de nuestro director, el profesor Edgar Hirtain, que conversará con ustedes luego de mostrarles su video de inducción. Unos minutitos y... Bienvenidos a todos nuestros nuevos estudiantes queridos. Mi nombre es Edgar Hirtain y soy el director de la Casa de las Artes, donde, aparte de las cosas aburridas administrativas, enseño teoría y composición musical, piano y también dirijo el coro sinfónico de la sede. Para la próxima media hora, vas a tener la oportunidad a conocer mejor nuestros profesores y aprender cuáles oportunidades tendrás para hacer arte este semestre de cualquier forma sea. Y tengo que comenzar pidiendo disculpas, porque dado que somos un equipo pequeño, hay algunas cosas que faltamos. Me lamento que no tenemos aún profesoras estables de arte visual, ni baile, ni teatro, ni literatura creativa. Pero todo eso viene en camino. Y la verdad es que si usted está interesado en el arte, somos abiertos a hacer cualquier cosa juntos. Y especialmente con la música, yo creo que no hay ningún mejor lugar por estar que aquí ahora. Y eso es porque, más allá que una simple institución de arte universitario, la Casa de las Artes es una verdadera comunidad donde se unen jóvenes de la universidad con alumnos de escuelas, viejos, profesores, colegas, médicos, psicólogos, gente de toda clase, unidas
rodeada por su deseo de dar expresión a su creatividad. Aquí en la Casa de las Artes, te prometo que vas a hacer amistades que durarán por vida y vas a hacer las memorias más ricas de su carrera universitaria. No hay ninguna experiencia en este mundo que es igual de rica de andar con nosotros a los campos, a la cárcel, un colegio, un hogar de abuelos, a Valdivia, etc., en un bus con sus colegas del coro o conjunto folclórico o el ensamble de chelos, y dar un concierto donde a veces hasta los perros de la calle entran a escuchar y la pública queda escuchando, muchas veces llorando por la alegría de escuchar su música. Y después puede compartir un sándwich de jamón y queso con un jugo y manzana con sus compañeros. Pero hay mucho más que eso. Y las experiencias que puedes tener a través de tus actividades en la Casa de las Artes, no tendrás acceso en ningún otro lugar. Aprovechalas. En la Casa de las Artes también tendrás la oportunidad de desarrollar sus habilidades musicales y alcanzar a hacer cosas que antes pensaste imposible. Le cuento a Tiro que ninguno de los talleres que ofrecemos son fáciles. Y aunque sí, los profesores te van a apoyar, es mi labor hacer seguro que también te van a empujar. Que te van a empujar a expresar su mismo con más profundidad, con más convicción, con más claridad y con más propósito. Y aquí no nos importamos si no tienes experiencia en arte previa. Nuestros talleres son abiertos a todos de ustedes, ni importa de la plata que tienes, su puntaje en la PSU, tus ambiciones futuras, ni errores pasados. Te aceptamos y te valoramos como eres. Entonces, sin más preámbulo, les invito a conocernos mejor y espero a vernos pronto en clase. Chao. Ese es nuestro director, el profesor Edgar Hintay. Bien, a continuación vamos a presentarles un personaje o una persona importante dentro de lo que es el staff administrativo de la Casa de las Artes. Ella es el vínculo más directo que ustedes van a encontrar con los profesores. Es nuestra secretaria, es súper eficiente, súper amable, Cecilia Muñoz. Les voy a compartir parte de su presentación y ella nos indicará, nos contará un poco lo que son sus funciones y cómo puede ayudarnos dentro de la Casa de las Artes. Estimadas y estimados estudiantes, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo año académico de las diferentes carreras y sedes de nuestra Universidad Austral de Chile. Me presento, mi nombre es Cecilia Muñoz, secretaria de la Casa de las Artes, sede Puerto Montt. No he tenido la posibilidad de compartir con todos ustedes de manera presencial, pero sí a través de este espacio. Antes de entrar a fondo en la presentación, les quiero desear un buen inicio de año académico. La Casa de las Artes fue creada como una instancia para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades artísticas musicales de manera complementaria a sus estudios. Consta de un director, una secretaria y una pequeña facultad de profesores de música con especialización en diversas áreas musicales. Mi labor principalmente consiste en atender los asuntos relacionados con el área administrativa y de relaciones públicas de la casa.
Creo que estamos teniendo problemas de conexión con Cecilia. ¿Cierto? Se cayó, parece. Sí, se cayó. Ok, les comento un poco entonces. Ayudo acá a Cecilia mientras termine de conectar. Ella es la encargada de recibir los correos, procesar sus dudas, sus consultas, si en algún momento ustedes no las pueden realizar directamente con los profesores, además de que ella es quien administra las redes sociales de la Casa de las Artes. Entonces, cualquier consulta, no duden en buscar a Cecilia, que ella siempre está atenta a despejar y a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Continuamos entonces por este recorrido dentro de la Casa de las Artes y nos vamos a encontrar ahorita con la profesora Ingrid. Ella justamente está colaborando con nosotros este semestre. Ella es la directora del Coro de Valdivia y vamos a compartir su pantalla para mostrar un poco el trabajo que ella nos va a... Perdón, que esto se quedó acá. Disculpen ustedes. Acá les comparto ahora sí la presentación de la profesora Ingrid. Buenas tardes a todos y a todas. Entonces, yo soy Ingrid Kujawinski, directora del Coro UACH en la sede de Valdivia. Muchas gracias a los colegas de Puerto Montt por abrir en este espacio, por invitarme a hablar del coro acá. Próximo. Puedes cambiar la diapositiva. Bueno, ¿saben qué? Es la intención del profesor Edgar Gertén y mi intención también tenemos más conciertos compartidos entre los dos coros. Como ustedes ven en esta foto, tenemos los dos coros juntos en un concierto en Valdivia en junio de 2018. Y esto en cuanto uno podría viajar y en cuanto uno podría cantar junto. Y ven que no hay mucho espacio para como se dice, espacio distanciamiento social por coronavirus, porque estábamos llenos de coralistas de Valdivia y Puerto Montt en el escenario. Próxima diapositiva, por favor. Pero hoy día, Valdivia y Puerto Montt, bueno, estamos más cerca todavía, a la distancia de una llamada de Zoom, por Zoom. Próxima. ¿Por qué esto? Porque el semestre académico de la UACH, de las tres sedes de la UACH, será online. Entonces, esto quiere decir que tú puedes cantar en el coro UACH o en el taller, que voy a hablar ahora, estando en Valdivia o estando en cualquier canto del mundo. El coro UACH funcionará los lunes y jueves de 19:30 hasta las 21 horas y el taller canto coral desde jueves 19:30 a las 21 horas. El coro UACH son para los estudiantes que ya tienen experiencia en coro y en canto o en canto solo. Y el taller canto coral es para los estudiantes, bueno, y personas de la comunidad en general, que no tienen ninguna experiencia en cantar y quieren aprender y desarrollar su técnica vocal. Próximo. Bueno, ¿y cómo te inscribes al coro? Te invito a una reunión mañana, el 25 de marzo a las 19:30, vía Zoom. Y para receber el enlace de la reunión, te pido que envíes un correo a corowatch@watch.cl. Y entonces nos veremos mañana, te explicaré más detalles de cómo funcionará el coro, taller y qué debes hacer para la audición. Esto era. Muchas gracias. Gracias, profesora Ingrid. A continuación, entonces, escucharemos un poco en palabras del profe Daniel, el profe de folclore, lo que significa su trabajo dentro de la Casa de las Artes. Acá les voy a compartir pantalla en unos minutitos.
Nos dejamos con el profe Daniel. Gracias, profe Araceli. Hola, chiquillas, chiquillos. Buenas tardes. Un placer saludarles. Qué bueno, bienvenido, ¿no es cierto?, a la universidad. Bienvenido a esta muestra de lo que es un poco el trabajo de la Casa de las Artes. Mi área de folclore tiene que ver básicamente desde la línea de lo más puro de lo que es el folclore, de lo que es el saber del pueblo, desde las tradiciones mismas. Ustedes en las fotografías veían algunas parejas, por ejemplo, de danza, como también veían un poco lo que es la raíz del folclore, ¿no es cierto?, respetando esto a lo que es nuestras tradiciones, conocer a nuestra gente del pueblo que genera este tema de rescatar, ¿no es cierto?, desde una situación de, no sé, mariscar y saber desde dónde proviene esta situación, como lo que veían en un recuadro también, ¿no es cierto?, de un hombre cuando ayudaba a una niña, en cierta manera, a estos tejidos, digamos, de junquillo, por así decirlo. Desde ahí parte un poco lo que es el área de folclore, desde allí, desde esa raíz hacia arriba, es conocer de dónde provenimos y hacia dónde vamos. El saber del pueblo, el folclore. Dentro de las áreas de folclore manejamos lo que es la danza, manejamos lo que es la parte instrumental, la parte teatral, y prontamente, próximamente, ya cuando salgamos, ¿no es cierto?, de esta pandemia, vamos a entrar al área dancística, pero más desde el área del ballet, ¿ya? Generar un ballet folclórico, obviamente que representa la Casa de las Artes, que representa la universidad en la región, y obviamente con una parte musical que maneje variados instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, en fin, todo lo relacionado con la instrumentación y también el trabajo dancístico que tiene que ver con el folclore. Así es que nada, los dejo invitados para que podamos conversar en un tiempo muy cortito, ¿no es cierto?, y comentarles más directamente de qué manera estamos trabajando. El año pasado, si vieron, trabajamos de forma virtual, nos la ingeniamos ahí para poder generar este tema de grabar, ¿no es cierto?, compilar y poder mostrar lo que hacíamos aún en pandemia. Vamos a ver qué pasa este año, ¿no es cierto? También comentarles que tenemos conversatorios. Este conversatorio que viene este viernes, ¿no es cierto?, está vinculado con lo que es el área campesina del folclore, del campo a la ciudad. Así es que quedan todos cordialmente invitados y muchas gracias. Gracias, profe Araceli. Gracias, profe Daniel. Y continuamos con el profesor Agustín Furnari. El profesor Agustín Furnari está trabajando con nosotros desde 2019 en el área de cine. Vamos a compartir una proyección y él después nos va a comentar un poco de qué va esta nueva temporada en las proyecciones de cine. Ellos y ellos, también ellos, y todos ellos han sido programados para desear cosas del mundo material. Dinero, autos, casas, yates, fama, mujeres u hombres, control sobre los demás y un largo etcétera. Cosas que en apariencia se presentan como satisfactores, pero en realidad están vacías porque pertenecen al mundo material.
Por su parte, la mente tiene una herramienta, el poder de atracción, entre muchas otras facultades de las que goza. Pero la humanidad, adiestrada para desear estos supuestos satisfactores, ha usado esta herramienta mental para obtener más cosas. Como era de esperarse, en la mayoría de los casos, echando mano de la fe ciega, carente de argumentos reales. Esto es, nunca se explica cómo funciona el proceso. Nadie habla sobre las partes que lo conforman. Es más, a los humanos no parece importarles. Con tal que aparezca el resultado mundano, lo demás puede irse a la basura. Esta actitud es similar a diseñar un automóvil y al tener la primera pieza terminada, quemar los planos y demás especificaciones que dieron resultado a su construcción, a su manifestación. ¿Le suena lógico? Pues créalo. La mente de los humanos así funciona. Ellos creen que el poder está en poseer. Nosotros sabemos que el poder está en saber hacer. Bienvenidos a este viaje de poder. El proceso creativo. Les dejo entonces al profesor Agustín. Gracias, Araceli. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esto que acabamos de ver es un pequeño trabajo que es la presentación de un método que fue creado por Eduardo Aguilar Dubois y que durante el foro que vamos a realizar, del foro de cinematografía, iremos viendo, analizando y compartiendo sus ideas. Bueno, los invito a participar de este foro porque consideramos que aprender a ser es aprendiendo a ver. O sea que lo que nosotros intentamos es que aprendamos a ver cine, a trabajar con el cine y de esa manera podamos aprender a hacer nuestros trabajos audiovisuales. Con las películas que vamos a poner todas las semanas iremos trabajando estos aspectos de análisis del cine y a la vez podemos ir trabajando vuestros trabajos audiovisuales si están interesados. En realidad, este taller está dedicado a todo público, principalmente a docentes, a profesores, alumnos de la casa y también abierto a toda la comunidad, ya que está inserto dentro de qué es esto de la parte de extensión universitaria y el accionar en el medio. Bien, un poco más, simplemente decirles que nos veremos todos los jueves a las 18 horas y bueno, y gracias por estar. Yo soy Agustín Furnari, soy cineasta y quiero compartir con ustedes estos más de 50 años que llevo dentro del mundo del cine, tanto como realizador, como productor y como académico de varias universidades y varios centros educacionales en el país. Muy amables y gracias por estar. Muchísimas gracias, profesor Agustín. Continuamos entonces con el taller de violonchelo, que en este caso me corresponde a mí conversarles un poquito sobre eso, pero les voy a compartir pantalla en principio. Thank you.
Buenas tardes, ya me habrán escuchado desde que comenzó la presentación de la casa. Mi nombre es Araceli Rojas. Por mi acento sabrán que soy venezolana. Estoy encargada del taller de violonchelo de la Casa de las Artes desde julio 2018. La idea central de este taller es acercarlos un poco a lo que significa la práctica del violonchelo, es decir, ir aprendiendo los elementos técnicos e interpretativos que nos permitirían ejecutar este instrumento musical. A la par de lo anterior, también ustedes irán adquiriendo conocimientos del lenguaje musical relacionados con la lectura de notas, además de acercarlos un poco con las piezas o repertorio que vayamos estudiando en clase a diferentes episodios de lo que es la historia de la música occidental. Ojo, pero las clases no son solamente para que ustedes aprendan de manera individual, el violonchelo de manera individual, sino que también podamos compartir con otros esa hermosa tarea de hacer música. Podemos compartirlo, por ejemplo, con instrumentos en ensamble de chelos. O en dúos con pianos, por ejemplo, o con otros instrumentos. Grupos de cámara, ya sea con integrantes de la casa. Más sino invitarlos a que participen en nuestros talleres, que se animen. Y bueno, los esperamos. Esa es la intención siempre, esperarlos con las puertas abiertas en la casa. Continuamos y esta vez nos va a acompañar el profe Percy Alvarado, profesor de piano, que desde 2019 está conformando lo que es la Big Band, el grupo de jazz de la Casa de las Artes. Busco su presentación, me dan unos segundos y... Thank you.
Listo, profe. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Percy Alvarado Veloz, soy de Puerto Montt. Egresé de la Universidad de Chile en Santiago con el grado de licenciado en Artes con mención en Teoría de la Música. La cultura es un terreno donde se necesita mucha vocación y perseverancia. Tuve muchas experiencias, sobre todo en la formación de nuevos músicos y la formación de grupos musicales. Me dediqué a entregar las herramientas adquiridas a otros jóvenes y niños. A través de la Universidad de Chile, mi labor de monitor me ayudó para que los alumnos del sector de diversas situaciones sociales aprendieran música. Siempre lo complementé con mis estudios de piano, que sería la base de mi realización personal y crecimiento musical. Esto me permitió viajar a otros países, en lo cual empecé a desarrollar el jazz y la música popular. Así que comencé a investigar sobre los diferentes estilos, lo que me llevó a conocer a músicos consagrados por el arte del jazz. Empecé a formar a los músicos que se dedicarían a esta doctrina. Comencé a desarrollar una formación de músicos que se destacaran en su ámbito de improvisadores de música y conocer la clave americana, logrando una comunicación directa con los jóvenes y apoyando su formación artística. Conocer todos los contactos que nos beneficiarían en el futuro como músicos de repertorios amplios. Motivación diaria y dedicación. En el año 2017, comencé a trabajar en la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, como docente de la Casa de las Artes, institución que hasta la fecha he representado en importantes eventos de la comuna. La universidad siempre me ha apoyado en mis proyectos, lo cual incentiva mis ganas de realizar más actividades musicales. Cada alumno debe considerar el aprendizaje de la música clásica. La formación de talento ha sido bastante considerable, es decir, óptima en el desarrollo sensitivo de los alumnos e interpretación musical. Las presentaciones fueron fundamental en el carácter. La vinculación con el medio fue todo un desafío, puesto que me tocó salir a trabajar fuera de la universidad. Viajar a Chaitén fue toda una aventura. Conocer las autoridades nos daba templanza en nuestro proyecto. Todos los profesores de la Casa de Artes en Vinculación fueron memorables, sobre todo el conocer gente con mucha vocación. Cada vez más unidos y recalcando una buena disposición en el trabajo en equipo, resaltaba más en cada viaje que teníamos que hacer. Las localidades más inalcanzables se volvieron cada vez más cercanas al cariño que nos daban nuestros propios alumnos y sus autoridades. Nuestra vinculación con el medio se extendía incluso en nuestra propia ciudad, a las que nos sentíamos más unidos que nunca. En la universidad comenzaron las presentaciones de números artísticos, solistas, tríos de música, dúos, hasta que llegó un día un grupo de alumnos preguntando si podían aprender jazz. Esta motivación me recordó mi interés que tenía por este estilo de música. Comenzaron las clases y los alumnos se interesaban cada vez más en este nuevo desarrollo musical. Simplemente era lo que ellos esperaban, logrando rápidamente tocar las primeras escalas de jazz improvisando sobre una línea melódica. Los alumnos tenían un trabajo sistemático: percusión, bajo, viento, guitarra y teoría. El progreso fue creciendo cada vez más, se sentían identificados con el jazz. También llamó la atención de músicos clásicos formando dúos, improvisando y leyendo en clave americana. Este movimiento generó como resultado el nacimiento del quinteto de jazz. Ahora habían dos agrupaciones. La primera contaba con 10 músicos y se llamaba la Big Band de la Casa de las Artes, para llegar al quinteto de jazz que nacía del interés de los alumnos de nuestra universidad. Ahora nos queda la tarea de formar la gran Big Band, tarea que será todo un desafío, en el cual los invito a participar, puesto que es tarea de cada alumno ingresar a las clases que se están impartiendo para alcanzar un gran sueño, el mío, el del director y los profesores de la Casa de las Artes. Muchas gracias, profe Percy. Gracias por su intervención y por poder darnos a conocer el trabajo que se puede llegar a hacer dentro de la casa. Continúa entonces y venimos con la profesora Alicia. La profesora Alicia también comenzó a trabajar con nosotros desde 2019. Ella es un agente súper importante para acercarnos a nosotros en lo que es la historia del arte, las manifestaciones artísticas, las artes plásticas, en las artes visuales, y ella justamente está impulsando este año un laboratorio de proyectos. Sin mucha conversación, les dejo entonces con la profesora Alicia.
Hola, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Estaba teniendo algunos problemas de conexión. Bueno, lo mío es muy cortito, solo invitarles a este taller, este laboratorio de proyectos artísticos y culturales, que bueno, hemos emprendido la aventura de generar desde aquí, desde la Casa de las Artes. Pueden participar todos quienes tengan un proyecto de artes visuales, audiovisuales o artes plásticas y también gestores culturales. Podemos aceptar algún proyecto de artes escénicas también, tal vez. Lo que vamos a trabajar es en grupos muy pequeños, elaborando los proyectos a partir de una idea que ustedes tengan, pero también, digamos, en dos sentidos. Puede ser el desarrollo de un proyecto muy personal para aclararse, para mejorar ese proyecto y llegar a concretar una obra específica, como proyectos para postular a fondos concursables de cualquier tipo o a exposiciones o a eventos nacionales o internacionales. Así que quienes tengan ganas de crear y de escribir sobre crear, aquí estamos. Los esperamos los viernes a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Pero ahí nos vamos viendo y nos vamos organizando. Muchas gracias, que estén súper bien. Gracias, profesora Alicia. Esperemos que los chicos se animen a inscribirse en estos talleres. Bueno, finalizamos este recorrido con el profesor René Santibáñez, profesor de violín de la Casa de las Artes, que nos va a contar un poco su experiencia y su trabajo dentro de la Casa de las Artes. Les comparto pantalla. Deme. Cuando quiera, profe René. Gracias, profesora Araceli. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto estar con ustedes. Soy el profesor René Santibáñez Hanchuk, nacido en la ciudad de Paillaco, 48 kilómetros al sur de Valdivia. Estudié lotería, viola y violín en la Universidad Austral con el profesor Osvaldo Urrutia y con el luthier Humberto Águila en la Facultad de Artes. Después de varios años y terminado mi estudio, me trasladé a Santiago para formar parte de la Orquesta Pro Música del Ministerio de Educación y también de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago hasta el año 1990. Este mismo año viajo a Japón por una beca otorgada por la Corporación Asociación Suzuki de Chile y empresa Sony Chile a continuar estudios de formación de profesores con el pedagogo, el doctor Shinichi Suzuki, en el Talent Education Institute de Matsumoto, Japón, por un periodo de un año. De regreso a Chile, trabajé en diversos colegios de Santiago y eventos internacionales como profesor de violín. Viajé por distintos países de Sudamérica enseñando y mostrando el método de educación del talento. En el año 2008 decidimos como familia regresar al sur de Chile y desde el año 2015 trabajo como profesor de violín en la Casa de las Artes. Mi trabajo en la Casa de las Artes consiste en hacer clases de violín a niños y jóvenes que deseen educarse y formarse en el hermoso arte del violín, formar grupos de cámara como tríos, cuartetos y orquesta de cámara para jóvenes. Por otra parte, formar junto a los profesores de la Casa de las Artes ensambles instrumentales y orquestales según lo amerite la ocasión. Hacer vinculación con el medio a través de visitas a terreno, para mostrar diferentes actividades en colegios, centros culturales, salas de concierto, giras y proyectos comunales y regionales con visitas a comunas apartadas de nuestra región como los Zompalina, Futaleufú, Chaitén y otras de la región. Servicios. La Casa de las Artes, el profesor que habla, dan servicios de docencia académica en el área de la formación estudiantil de la universidad, por medio de las cátedras dirigidas a estudiantes de básica, media y universitaria. En este contexto de pandemia, las clases son vía telemática. Las salidas a terreno tienen el propósito de llevar el área artística cultural a todos los sectores de nuestro entorno comunal, provincial y regional. De esta manera, se cumple el objetivo de llevar las actividades de la Casa de las Artes a las personas y por este medio conozcan la educación del talento de los niños y jóvenes. Somos todos educadores y educandos. Aprender y enseñar es enriquecerse uno mismo. Invitación. Estimados estudiantes, por este medio los quiero invitar a integrarse al plan de trabajo y estudio del violín
y de todas las actividades de la Casa de las Artes. En este conocerán un repertorio muy variado, desarrollarán un carácter firme. El proceso y conocimiento de la técnica específica de un instrumento de cuerdas, tendremos periódicamente presentaciones públicas según el nivel de conformar grupos de cámara, además de conocer la filosofía implícita en la música que fomenta el cuidado del medio ambiente natural. Valores de respeto, perseverancia y virtudes como el valor y la prudencia al actuar. Estimados estudiantes, los dejo cordialmente invitados. Muchas gracias. Agradecemos entonces al profe René su presentación y no nos queda más sino agradecerles a todos su presencia, sus ganas de escuchar qué hacemos acá y de trabajar en conjunto con nosotros.